Empezamos entonces con filtros avanzados, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a trabajar con este dato, este conjunto de datos que están en vertical, como veis, son datos en vertical. ¿En qué consiste los filtros avanzados? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora hemos visto filtros normales. Cuando hacíamos un filtro teníamos la posibilidad de pues quedarnos con una serie de datos a partir de ciertas condiciones. Era muy sencillo de hacer. Si recordáis, seleccionas cualquier parte del gráfico y le das a filtro. Entonces aparecía aquí arriba un desplegable que hacía que fuera muy fácil filtrar, por ejemplo, por ciudades. Pues vamos a quedarnos con, o desactivo todas, y me quedo con Aragón y Asturias. Simplemente con eso tenemos ahí un filtro de todos los datos que son de Aragón y de Asturias. El resto son filtrados, no se ven, ¿vale? Solo están Aragón y Asturias. Pues en ese sentido, pues trabaja muy bien, ¿vale? Pero nos queda un poco corto cuando queremos hacer varios filtros en cuanto a población. Imaginaos que queremos, en este caso numérico, queremos aquellos que están entre 1.000 y 2.000 en población, entre 5.000 y 6.000 y entre 10.000 y 20.000. Varias condiciones, ¿de acuerdo? Eso, a la hora de hacer la condición, fijaros, claro, aquí me puedo quedar con el dato concreto, activar o desactivar. Pero a la hora de filtrar, las condiciones son como este estilo. Mirad. El entre, ¿dónde está? Entre. Entre. Si coloco entre, le digo, es mayor o igual que, vamos a poner, 1000, y al mismo tiempo es menor o igual que 2000, vamos a suponer, en habitantes. Aceptas y se queda con ello. Es correcto el filtro y muy fácil de hacer. Esto lo hicimos, muy fácil de hacer. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa cuando yo ahora quiero meter otro filtro que, además de estos, me aparezcan los que son entre 10.000 y 20.000? Ese es el problema de los filtros normales, ¿vale? Que en la opción entre, vamos a decir, pues no podemos meterle nada más. No hay otro entre. Entre esto y entre esto otro. No hay otra opción de esas. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis por qué el filtro se nos queda corto? Vale. Bueno, pues entonces vamos a desactivar los filtros y vamos a ver cómo se hace un filtro avanzado. ¿Vale? El filtro avanzado, si queréis anotarlo también, nos permitirá quedarnos con una serie de datos, pero ampliando las posibilidades que nos da los filtros de Excel normales. Fundamentalmente, lo que permite es añadir más condiciones de filtrado. Para aplicar los filtros debemos seguir estos pasos. Primero, copiar y pegar los títulos de las columnas que deseamos filtrar en la parte inferior de la tabla de datos. Copiar y pegar. Vamos a suponer que queremos copiar por población. Copio, voy abajo del todo, y pego. ¿Vale?
¿Lo podemos escribir? Sí, sin ninguna duda. Ahora bien, siempre recomiendo hacer este primer paso, copiar y pegar, puesto que cuando vamos a escribir siempre acabamos teniendo problemas algún día. Tarde o temprano acabamos teniendo problemas. Por ejemplo, ponemos población sin tilde. Y en el título de la columna está con tilde. Por ejemplo, en población, aquí no nos damos cuenta, pero después de población han dejado espacios en blanco. No se aprecia, pero a la hora de filtrar, si tú pones población sin espacios en blanco, ya no filtra. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos detallitos se evitan simplemente con copiar el epígrafe, colocarlo abajo y punto. Nos olvidamos. ¿Vale? Vale. Segundo paso. En la fila inferior. A este título de columna copiado. Escribiremos una condición con los operadores normales. Mayor, menor, igual, menor igual, mayor igual. El tipo de condición será, por ejemplo, pues eso, mayor que 1000. Si queremos entre 1000 y 2000, tendremos que poner la otra condición debajo, menor que 2000. Entonces, en esta condición queremos decir población más de 1000 y menos de 2000. Más de 1000 y menos de 2000. Bien. Sí, ahora, bueno, ahora ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? Mirad. La manera de aplicarlo. Tenemos ahora que ir a nuestro menú de avanzadas. Colocamos el cursor dentro de la tabla, pulsamos en avanzadas, automáticamente se selecciona toda la tabla. Automáticamente se selecciona toda la tabla, ¿vale? Bien. Y en el campo de rango de criterios, seleccionaré yo pues los criterios que acabo de colocar. ¿Vale? Acepto.
dicho. ¿Qué? ¿Se ha filtrado en los vuestros? Vale, pero ahora repito. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Rango de datos son esos. Y rango de criterios, estos de aquí abajo. Población. Ah, vale. Lo estaba diciendo mal. Perdón. Tienen que estar en la misma fila para que sea un I. Vale. Queremos decir población más de 1.000 o menos de 2.000. Aquí queremos decir población de más de 1.000 y menos de 2.000. Es decir, cuando las condiciones están en la misma línea, el nexo de unión de esas condiciones será el I lógico y en otro caso será el O lógico. ¿Por qué no me lo filtraba antes? Porque los que son mayores de 1.000 o menores de 2.000 son todos. Todos son mayores de 1.000 o menores de 2.000, todos. Es como no decir nada, realmente. Ahora sí, vuelvo a ir a avanzadas y ahora en rango de criterios cojo estos otros. Ahora ya sí, fijaros, ahí está filtrado entre 1.000 y 2.000. Pero este filtro ya lo sabíamos hacer con los filtros normales y no hacía falta complicarnos la vida, ¿verdad? Entonces, ahora la opción que tenemos es poder decir esto, mayor de 5.000 y menor de 10.000. Entonces hay dos rangos de datos. ¿Vale? Me vuelvo a avanzadas y en criterios, en lugar de tener seleccionados solo esos datos, cojo ya toda la tabla. Toda la tabla de criterios. Ahora ya sí, como están en distintas filas, tenemos dos nexos de unión, dijéramos, el I para la misma fila, que son mayores de 2.000 y menores de mayores de 1.000 y menores de 2.000, o mayores de 5.000 y, al mismo tiempo, menores de 10.000. Pero el filtro no tiene por qué quedar aquí. Si yo quiero, además, de Castilla y León y demás, no, solo quiero los de La Rioja. Solo quiero los de La Rioja, puedo añadir otra condición de este estilo. Comunidad Rioja. Y a la hora de filtrar en avanzados, en criterios, cojo ese nuevo criterio. ¿Vale? Entonces ahora ya solo es mayores de 1.000 y menores de 2.000 de La Rioja o mayores de 5.000 y menores de 10.000 de La Rioja también. Sí. Vale, de acuerdo.
acuerdo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en los filtros avanzados, ya hemos visto que podemos poner determinados criterios. Hasta ahora, básicamente, habíamos hecho cosas bastante sencillas, que eran criterios con el mayor, el menor, igual, distinto, tal. Pero vamos a ver que se pueden utilizar metacaracteres en esos filtros, ¿de acuerdo? ¿Qué son los metacaracteres? Pues se trata de signos que tienen un determinado significado dentro de los criterios de los filtros. Esto no es nuevo, esta palabra de Excel, ni mucho menos, pero se utiliza ya mucho en Windows, Linux, en muchos sistemas, para sustituir una serie de caracteres. ¿Vale? En este caso concreto, tenemos, por ejemplo, el signo de interrogación. Significa que en la posición donde nosotros colocamos el signo de interrogación, podría haber un único carácter. Es decir, si en los criterios ponemos algo así como GR interrogación CIA, significa que puede encontrar una A ahí, o puede encontrar una E, o puede encontrar cualquier carácter, pero solo uno. El metacarácter este, de la interrogación, indica que solamente se puede sustituir ese carácter por uno, por cualquier letra, número, lo que sea, me da igual. El asterisco es más amplio. El asterisco, el número de caracteres que permite sustituir, no tiene ningún número concreto, no está limitado, ¿vale? Es decir, si pones asterisco, puede encontrar una palabra como sea nordeste, asterisco este, ¿veis? Asterisco este, todo junto, buscará palabras como nordeste o palabras como sudeste. Cualquiera de esas dos las encontrará. No valdría este carro, vamos a decir. O sea, no valdría que después de la palabra este haya caracteres. El asterisco está delante de la palabra este. Por eso, por delante, podemos localizar cualquier combinación de caracteres. Esta o esta. ¿De acuerdo? Bien, por último, tenemos, por ejemplo, la tilde. A continuación, colocamos interrogación asterisco o el circunflejo este, tilde que lo llamaba circunflejo, como queráis, por si no sabéis cómo sacarlo, ese carácter se saca con la tecla que está, digamos, encima de la ñ, Alt 126. Si yo pulso Alt 126 en el teclado normal, dejo la tecla Alt pulsada y en el teclado numérico 126. Y sale ese carácter. ¿Lo tenéis? Bien. Esa sirve para, dijéramos, decirle a Excel que no utilice a continuación la interrogación como un metacarácter, o que no utilice a continuación el asterisco como un metacarácter, o que no utilice a continuación el circunflejo como, bueno, lo que es. ¿Entendido? Es decir, buscaría la interrogación o buscaría el asterisco dentro de un filtro, en un criterio. Eso me permite, digamos, eliminar la funcionalidad del metacarácter en el momento que yo quiera. Vale, simplemente con poner delante este carácter, que repito, se saca con la tecla Alt más 126. Bueno, ejemplos, que es un poco raro esto. Bien. Escribís en un momento una lista de datos como esta. Y continuamos
Bueno, entonces, a la hora de colocar el filtro, sí que es verdad que se hace de una manera un tanto especial. ¿Vale? Anotarlo. A la hora de colocar el filtro, se hace de una manera un tanto especial. Y es algo así. Ponemos el igual como que es una fórmula matemática. Y a continuación, entre comillas, con otro igual, colocamos la interrogación y asa. ¿Esto qué significa? Pues significa que van a poder encontrar todos los que acaben en asa. Por ejemplo, hacerlo, me voy a datos avanzados, filtros, coge toda la tabla y en criterios, cogemos los criterios de aquí abajo. Para darle a aceptar, veis que filtra y se queda con pasa y con casa. Que son aquellos que cumplen que, sustituyendo la interrogación por un carácter, el que sea, bueno, pues cumple esa condición. Veis que no hay ningún otro que cumpla la condición que acabe en asa. Solo este y este. ¿Está? Sí. Lo más difícil o diferente es esto. Debo poner igual y entre comillas la condición. La condición es igual interrogación asa. ¿Vale? Una vez hecho eso, ya es colocar el cursor dentro de la tabla para meternos en filtros avanzados. Y en criterios marco solamente, pues esto, lo de aquí abajo, ¿no? Lo de nombre. Como veis, filtra y se queda solamente con eso. ¿Cómo sería, por ejemplo, aquellos cuyo nombre acaban en A? El nombre acaba en A. Únicamente cambiaríamos esto para decir asterisco A. Asterisco A. Me coloco datos, filtro avanzado, criterios, esto de aquí abajo, y esos son los que acaban en A, como veis. Son los metacaracteres. Suponemos que queremos ahora mostrar los que tienen una A y una S a continuación. Y el resto me da igual, por delante de la A lo que sea, por detrás de la S lo que sea. ¿Sí? Sí, pero hemos dicho AS y después cualquier carácter. Entonces sería así la condición. Si pones una interrogación, solamente, aunque te salga el filtro, a lo mejor te sale, solamente puedes sustituir un carácter por la interrogación. Por lo tanto, no nos valdría del todo, ¿vale? Hemos dicho cualquier carácter antes de la S, cualquier carácter después de la S. Cualquier número de caracteres, quiero decir. ¿Vale? Por tanto, ahora ya que tenemos eso, nos vamos a datos avanzados y, bueno, criterios los que teníamos por aquí. Aceptamos y vemos que efectivamente los que tienen AS aparecen en el listado.
básicamente sería, hemos dicho, los que acaban, como hemos dicho, perdón, los que empiezan por P y acaban por A, P asterisco A, ¿vale? También tener en cuenta lo del igual al principio, comillas dobles, igual, P asterisco A y cierro comillas, ¿vale? Ah, vamos a datos, filtros avanzados, y en esta parte, bueno, pues tenemos ahí, he colocado mal el filtro, el criterio, vamos ahí a aceptar, ya está, vamos a ir más, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver ahora cómo hacer estos filtros avanzados, en lugar de con metacaracteres, vamos a hacer estos filtros con, incluyendo, en las condiciones de filtrado, fórmulas. ¿Vale? Incluimos en las condiciones de filtrado fórmulas. Ejemplo. Ejemplo que puede ser. Pues muéstrame en un listado aquellos que superan el promedio del salario en la empresa. Por ejemplo. Promedio del salario. Bueno, ese promedio lo tenemos que calcular previamente. ¿Vale? Y de esa manera filtrar. Bien, sobre los datos que teníamos antes, simplemente he añadido dato del 1 al 7. ¿Vale? Dato del 1 al 7. Y a la hora de hacer el promedio, ahora hacer el criterio, dijéramos, de filtro. Se coloca con el signo igual, como que es una fórmula, y ponemos el primer dato de la fila que queremos filtrar, B8, primer dato, B8, este, mayor que el promedio del conjunto de datos, desde B8 hasta B, pues lo que sea, B14, ¿vale? Pero ese rango lo ponemos con dólar, lo dejamos fijo, lo anclamos, ¿de acuerdo? Le coloco la condición de esa manera. Colocamos la condición de esta manera. Teniendo en cuenta que el título o epígrafe de la condición con fórmula no debe coincidir con el nombre de la columna por la que filtro. ¿Qué estoy diciendo? Pues básicamente esto, que lo he llamado promedio aquí, pero le puedo dar el nombre que me dé la gana. Yo lo he llamado promedio. Y la columna se llamaba dato. ¿De acuerdo? Entonces lo que hace es calcularlo con ese nuevo criterio que hemos colocado y con ese nombre de campo, digamos, ficticio, vamos a decir. A la hora de aplicar el filtro es muy sencillo, vamos, como siempre, vamos. La tabla de datos está abajo. La tabla de datos está abajo, los criterios están aquí arriba, entonces, promedio, esto. Cuando le doy a aceptar, tendrán que salir aquellos que tienen una media superior al promedio. En este caso, veis cómo filtra aquellos que tienen 5, 6 y 7. Datos, borrar. ¿Cómo sería, por ejemplo, para sacar el valor máximo, el mayor? Tenemos que poner igual B8 igual a max del conjunto de celdas.